Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en Indiana, Indianápolis. Ahora mismo estoy disfrutando de un paisaje hermoso, de un parque hermoso, porque les comento, gente, que estamos más o menos en un cambio de clima. Deberíamos ya estar en primavera, pero yo siento todavía el aire un poquito frío. Bueno, todavía no podemos salir en ropa ligera, como en un suéter, en un polito, no se puede todavía. Pero más o menos les comento de que el gras ya está empezando a verdear, los árboles están empezando a florecerse poco a poco. Todavía no está por completo la venida de la primavera aquí en Indiana, pero ya más o menos se va sintiendo el calorcito, va viendo mucho más movimiento, mucha más gente alrededor, saliendo a pasear con la familia. Bueno, lo que les quería comentar es que a veces aquí en Indiana el clima es muy loco. A veces como que la primavera se puede adelantar o como puede llegar un poquito tarde. Siempre les recalco mis videos, el clima aquí en Indiana es muy cambiante. Pero hoy, un domingo de abril, del mes de abril, está pasable, se puede salir a pasear y sobre todo está caminable, gente, está súper chévere. Pues a ver, ahora tenemos que tocar este tema que es muy importante. Pues si nosotros googleamos y nos fijamos por internet en qué mes supuestamente comienza la primavera, nos dice que comienza supuestamente en el mes de marzo. Ya estamos abril, pero les comento de que el día de ayer hubo una granizada, como más o menos a unos 20 o 15 minutos. Después de estas granizadas también tenemos lloviznas muy fuertes. Esto es algo muy normal aquí en Indiana, así que las personas que recién vienen a este estado o vienen de otros estados, no se vayan a dar con la sorpresa de que el clima es diferente, es distinto, no, para nada. Más bien les recomiendo a todo el público que si todavía no han visto mis anteriores videos, donde yo doy muchas recomendaciones acerca de los cambios de clima, de cómo es el invierno, de cómo es el otoño aquí, denle una chequeada porque es muy importante. Y además, para que prevengan estas lloviznas muy fuertes, mojarse, pasar malos ratos. Pero así es Indiana, nos tenemos que acostumbrar. Pero cuando es primavera, la verdad es que yo disfruto mucho más, porque cuando salimos a la calle hay mucho más movimiento, hay muchas más personas, las personas salen a darse una vuelta con sus mascotas. Es muy bonito, gente. Ahora, si hablamos de movimiento por las calles, la verdad es que Indiana no está diseñada para caminar por las calles. Ahora, para mencionarles de que Indiana no es un lugar para caminar, ¿por qué, Álvaro? Explícanos por qué. Bueno, la respuesta se las voy a dar ahora mismo. Supuestamente venimos de la parte de allá, donde están los semáforos, todo lo que son los bus station, todo lo que son paradas de bus y todos los autos. Seguimos caminando por nuestra vereda, que supuestamente es para los peatones que quieren salir a caminar en un día soleado como este. Miren cómo están todos los arbolitos, todo muy bonito. Y la respuesta a sus preguntas es, oh sorpresa, viene la vereda y se acabó la vereda. Cue, 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 cue. Y que en caso no hacemos absolutamente nada varados en este lugar, la respuesta a sus preguntas es que más adelante ya no hay vereda, vamos a seguir continuando con nuestro recorrido. Estamos aquí en una super incursión y lo que llega es pista, solamente pista. No hay ningún tipo de ciclovías. Lo que en realidad, caminar por la pista es súper peligroso ahora y nos tenemos que pasar al gras. Es por eso que les digo que Indiana está diseñada solamente para andar con autos. Especialmente es para eso, no es para que salgas a caminar ni nada de eso. Y si vas a salir a darte una caminata, hay veredas por algunos lugares, por algunos espacios, y el resto es gras y pista. Ahora, si se dan cuenta, por donde me he venido caminando, debería ser la entrada de un parque. Hay otro parque aquí, no sé si me deja enfocar la cámara, es el anuncio azul. Bueno, en pocas palabras, si quieres venir a visitar lugares diferentes, si quieres pasear con tu familia,
No te aconsejo de que vayas a hacer una caminata familiar, ni que tampoco salgas a correr por las calles, lo que es muy peligroso. Siempre hay muchos autos y, como ustedes han visto en el video, hay una parte compartida de gras y pista. Así que acá hay mucho respeto por los ciclistas, pero depende de ti, es tu decisión. Ahí por, mira, bien, vemos ahí un ciclista que, si me deja ver la cámara, se está yendo por allá. Acá sí respetan mucho al ciclista, pero si en caso tú quieres ir a un mall, quieres ir a disfrutar, quieres ir a un supermercado, a un Walmart, quieres ir a comprar las cosas para el hogar de la semana, no te aconsejo mucho que utilices la bicicleta. No es muy recomendable, no es muy visto aquí. La mayoría de personas tiene un auto particular y así es como se maneja la vida aquí. Bueno, estas son las cosas que algunas veces uno tarda en entender, pero al final se acostumbra. Si comparamos el transporte público de Indiana con el de otros estados, es el menos utilizado aquí. Gente, yo tengo aproximadamente 5 años viviendo aquí en Indiana y nunca me he subido un bus. ¿Pueden creerlo? Yo sé que algún día va a llegar mi día en que esté esperando el bus, llegue y me suba. Ese es mi sueño. Algún día tiene que llegar, gente. Algún día. Ahora, para comentarles, saliendo del parque, porque este parque es gigantesco, el parque de Lawrence también tiene un sitio donde puedes venir a montar skate. Así que, la verdad, gente, sinceramente, yo no he sido muy bueno para este tipo de deporte que es el skateboarding, pero hay personas que sí lo son. Así que, si tienes tu skate, tienes tu patineta y estás aquí en el estado de Indiana viviendo, puedes venirte a darte una vuelta aquí al parque de Lawrence, que hay lugares para jugar fútbol, hay lugares para montar tu patineta, que ahora mismo te lo muestro. Son aproximadamente las 12 del mediodía y este parque está vacío, vacío total. La verdad es que el clima, como está ahorita, de verdad está rico para salir. Se puede venir a montar a esta hora acá. La desventaja de vivir en Indiana, diría yo, es que para salir a estos lugares, necesariamente, si eres un adolescente o si quieres salir a visitar algunos lugares, necesitas sí o sí un auto. Sí o sí. Esa es la parte que a veces no me gusta mucho de Indiana. El auto aquí no es un lujo, sino una necesidad. Ya que las cosas, los parques, los supermercados, la tiendita que supuestamente en tu barrio estaba en la esquina, aquí está bien lejos. Hay que comentarle al público que aquí no solamente se viene a montar skate, también la gente, los adolescentes, las personas vienen a, ¿cómo se podría decir?, a desenvolverse artísticamente, porque la verdad que esto de graffiti es algo mundial y está en todas las partes del mundo. Así que acá los adolescentes, las personas jóvenes de aquí de Indiana no pierden el tiempo, dejan su recuerdo. Aquí, por ejemplo, hacen un corazón. Seguro aquí mi brother estaba un poco enamorado y vino a desfogarse y listo. O sea, así son las cosas aquí. Mire, yo pensé que en mi barrio solamente habían estas cosas. Allá arriba han dejado sus zapatillas. Me hace recordar a mi casa allá en Perú. Miren cómo han dejado las zapatillas. Y también aquí hay muchos grafitis, ¿eh? En la parte de acá abajo dicen muchas cosas, como que yo estuve aquí, acá hay un mensaje, dejan su firma,
Y acá otra persona pone que todo lo que necesitamos es amor. Y bueno, eso es una parte, en una parte es cierta, sí, sí, eso es muy cierto. Ahora en esta parte de acá tenemos a un amigo muy conocido en la tele, así que se esforzaron bastante, creo. Creo que acá le faltó la nariz. Sí, acá le faltó la nariz y acá le faltó el cachetito. Pero miren, se esfuerzan por dejar su recuerdo aquí, mis amigos los skaters. Here, acá dice aquí. Y bueno, en otros lugares hay muchas cosas más groseras que no lo pienso enseñar en el video. Pero la gente acá deja su recuerdo como pueda, gente. Pues este parque no me deja mentirles. Especialmente cuando el clima lo permite, me deja ser mucho más detallada todo lo que es la incursión. A veces por el tema del clima o por el mismo viento no se puede hacer algunas cosas, no puedo ir a algunos lugares, pero viéndolo bien, este parque, gente, no tiene pierde, porque tiene un área de skateboarding, tiene un área de recreación allá donde está todo verde, es un campo gigantesco con sillas, con todo para venir con tu familia. Además también tenemos el área de niños que está por allá. No puedo acercarme mucho porque hay familias, están niños divirtiéndose ahí. Así que solamente les quería comentar de que este parque no hay pierde. Está muy bonito, grande y súper, súper, súper recreativo para todas las personas que quieran venir. Y muchas personas vienen no solamente a jugar fútbol, vienen a hacer pruebas de golf, pruebas de béisbol y todo lo demás. Súper chévere. Hemos llegado a la parte final, espero que les haya gustado este video. De todas maneras, siempre antes de terminar les hago recordarle que no se olviden de seguirme en mis redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Siempre estoy publicando mucho contenido. Además también les hago recordar a todo el público de que si quieren ver algo diferente, también tengo un canal donde hago contenido fitness. Así que si te das una vuelta, te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas ver mi otro canal, que es Álvaro Lleno Peruvian Fit. Todo tipo de recetas y mucho más contenido. Bueno, amigos, siempre, siempre, siempre agradeciéndole a todo el público, a los nuevos suscriptores. Gracias. Estoy súper feliz y súper agradecido con todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal y con todas las personas que me apoyan, me comentan y me dejan buenos comentarios, mucha más info para visitar muchos más lugares. Así que, gente, no se olviden de suscribirse a este canal, me ayuda muchísimo que me des un like y me ayuda mucho más si compartes mi video. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Álvaro Lleno en una aventura más. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Welcome aboard.